Venga, vamos a hacer esta integral. Integral de x cuadrado por elevado a x. Vamos a ver. Por parte. Pues yo cojo que v es x cuadrado. Y diferencial de v es elevado a x porque es la más fácil de integrar. Integral. Es la más fácil de integrar. Integral. Derival e integral. Y v, me queda pinchuita porque es elevado a x. Entonces yo hago lo que tengo que hacer. U por v menos la integral de v diferencial de u. ¿Y qué pasa? Que se me queda otra vez lo mismo. Se me queda otra integral que tengo que hacer por parte, que es la integral de x por elevado a x. Pues nada, lo mismo otra vez, ya ves tu problema. U es x. Diferencial de v es elevado a x. Diferencial de u es 1 y v es elevado a x. Entonces esta integral sería u por v menos la integral de v diferencial de u, que es elevado a x, y esta ya me sale inmediata. Entonces x por elevado a x menos elevado a x. Y ahora cojo este choricillo y lo pongo aquí. Estas integrales son muy divertidas. Menos 2 por x por elevado a x menos 2 por más 2 por elevado a x. Porque se puede sacar factor común elevado a x y queda elevado a x por un polinomio. ¿Cómo os quedáis? Frío. Frío, frío. Pues sí.